están mis amigos? Muy buenas tardes, tardes, noches, por cierto. Me da mucho gusto saludarles desde luego el día de hoy, inicio de semana, por cierto, laboral. Tenemos mucha información importante para usted, quédese con nosotros. Hoy hubo reunión de seguridad, estuvieron los tres niveles de gobierno. Por cierto, se ven temas importantes, desde luego esto fue al mediodía. Tendremos todos los detalles de esta información. Hay números nuevos en donde lo que es son 53 nuevos casos COVID. Tendremos toda la información importante para usted. Uno de los municipios que debe de revisar, y lo dijo el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, los hospitales es Torreón, Coahuila. Tendremos también toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Hoy hubo, sobre todo, vacunación contra la influenza. Esto fue a las espaldas del edificio del DIF municipal. Tendremos toda la información importante para usted. Se entregaron 68 y más, por cierto, el día de hoy. Tendremos toda la actividad generada el día de hoy. Frío, ahora sí ya va a ser frío. Es el frente frío número 10, es el frente frío número 10. El de hoy, por cierto, y descenderá la temperatura. Algo considerable, por cierto, tendremos también toda la información importante para usted mañana. Mañana prenden el pino, tengo entendido. Mucha expectación que se ha dado definitivamente por este, bueno, adorno navideño. Tendremos toda la información importante para usted. Persecuciones, desde luego, también en el Paseo del Río. Bueno, el tema va a ser recurrente. Yo creo que aquí hasta lo que es el mes de enero, por cierto, del próximo año. Y esto porque los migrantes van a ser noticia. Tendremos toda la información importante para ustedes, desde luego, el día de hoy. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 2 minutos, 7 con 2 minutos. Y para no aumentar tanto rollo, de rompe y rasga, vamos a entrar, ¿sabe dónde? A las noticias de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Licenciada, me da mucho gusto saludarle. Muy buen inicio de semana, ¿eh? Buen inicio de semana. Saludo a Sergio Pérez, que se está comunicando con nosotros el día de hoy. Cuarto Poder Noticias estuvo transmitiendo desde la plaza Macroplaza 1 y 2, que está quedando muy bonita, por cierto, definitivamente. También la Fiscalía se está comunicando con nosotros. Gerardo Márquez Guevara dice, la Fiscalía se reunió con agente de Acuña en la región carbonífera. También tendremos toda la información importante. Y llegan hoy 2,592,000 vacunas envasadas en AstraZeneca. Licenciada, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. El gusto es mío, señor Bailón, pues compartir micrófonos con usted y dar toda la información que tenemos para que usted que nos está viendo la tenga en la palma de la mano. Antes de entrar de lleno con toda la información, saludamos con mucho gusto a nuestros compañeros que están atrás de cámaras y hacen posible que nosotros estemos aquí dándole toda esta información oportuna. En controles, el ingeniero Juan Carlos Morales. En producción se encuentra Juan Saucedo y en Cuarto Poder Radio se encuentra Patricio Rodríguez y también Pedro Bailón. Así que todos le damos la bienvenida y le invitamos a que se quede con nosotros. Ya está el centro de mensajes disponible, 878-145-9734. Se lo repito, 878-145-9734. Usted puede mandar su comentario, si quiere un saludo. Pues también algún reporte, un servicio social, con mucho gusto le estaremos dando lectura y sobre todo seguimiento. El señor Bailón contesta el centro de mensajes personalmente. También le digo que tenemos la temperatura en los 18 grados centígrados, temperatura mínima para hoy se espera en 17 grados centígrados solamente.
hay una humedad relativa en el ambiente en 28% para el día de mañana, máxima en 25, mínima en 15. Y pues a mitad de semana se esperan algunos cambios, pues algo drásticos en las temperaturas, va a bajar la temperatura, así que hay que estar muy al pendiente del pronóstico del tiempo. Más adelante se lo daremos a detalle en voz del experto, el ingeniero Edgar Carballido, quien es el meteorólogo de aquí, de la localidad Piedras Negras. Antes de entrar de lleno a la información, bueno, un gran abrazo a nuestro compañero y amigo Ángel Robles Estrada, perdiera su madre este pasado fin de semana, tengo entendido. Bueno, en unos años, madre, el cielo nos vamos todos, nos dice aquí, desde luego, Ángel Robles. Un gran abrazo, Ángel. Pronta recuperación. Hay información importante y entramos de lleno cuando son exactamente las 7 de la tarde, ya con 6 minutos, 7 con 6. Que no se le haga tarde, quédese con nosotros, todo está en la palma de su mano. Compártalo, porque esto es su medio de comunicación confiable. Vamos a entrar de lleno con toda la información policiaca que tenemos para usted. Y fíjese que Pablo Rigoberto N., él es la persona quien resultara lesionado, bueno, después de ser golpeado y que cree arrojado de un vehículo en movimiento. Esta persona, pues, está hospitalizado en un nosocomio de aquí de la localidad y, pues, sí, déjeme decirle que sí tiene lesiones de consideración. Toda esta información la detalla el coordinador del Ministerio Público, él es Santiago Espinosa Eguía. Bueno, también hay un reporte de una persona lesionada que cayera, al parecer, de un vehículo en la colonia de Gabriel. Al parecer hay una discusión con una persona, provocó que lo aventara, ¿verdad?, el vehículo en movimiento. Estamos en espera de que se presente la persona lesionada, pues se encontraba en un nosocomio, a fin de que nos dé referencia de cómo fue el acontecimiento, cómo resultó lesionado y quién fue el que lo lesionó. Al parecer se encuentra estable, entonces vamos a esperar a vos que venga presente esa denuncia y nos refiera a cómo acontecieron los hechos. Bueno, también hay un reporte de una persona lesionada que cayera, al parecer, de un vehículo en la colonia de Gabriel. Al parecer hay una discusión con una persona, provocó que lo aventara, ¿verdad?, el vehículo en movimiento. Estamos en espera de que se presente la persona lesionada, pues se encontraba en un nosocomio, a fin de que nos dé referencia de cómo fue el acontecimiento, cómo resultó lesionado y quién fue el que lo lesionó. Al parecer se encuentra estable, entonces vamos a esperar a vos que venga presente esa denuncia y nos refiera a cómo acontecieron los hechos. Bueno, también hay un reporte de una persona lesionada que cayera, al parecer, de un vehículo en la colonia de Villarreal. Al parecer hay una discusión con una persona, provocó que lo aventara, ¿verdad?, el vehículo en movimiento. Estamos en espera de que se presente la persona lesionada, pues se encontraba en un nosocomio, a fin de que nos dé referencia de cómo fue el acontecimiento, cómo resultó lesionado y quién fue el que lo lesionó. Al parecer se encuentra estable, entonces vamos a esperar de viva voz que venga presente esa denuncia y nos refiera a cómo acontecieron los hechos. Hay información de último momento, como siempre, todo pasa cuando debe de estar pasando y lo debe de estar escuchando. En este momento le reportan a la licenciada, sobre todo, bueno, un accidente vial. Claro que sí, nos están reportando un accidente en el Boulevard Centenario, sobre todo ahí en el bordo sur, dos taxis. Centenario, bordo sur, ahí acá por donde estaban las aguas residuales. Bueno, así es. Hay un accidente de dos taxis, así que pues más adelante le estaremos dando toda la información y con imágenes. Ya nuestros compañeros reporteros andan tras esta información. Muchas gracias a todos los que se están comunicando al centro de mensajes. Hay información importante para usted. Las riñas, los robos están a la orden del día. Julio César Gámez Salinas, de 48 años de edad, fue reportado como desaparecido por su cuñado Emérico Gerardo Rodríguez Lozano. Dijo que salió de su casa el pasado 13 de noviembre tras sostener una pelea con su pareja. Se refiere que le han observado en las orillas de la ciudad e incluso esta persona en el exterior de la casa del migrante, por lo que se
levantó un reporte a la Fiscalía. Julio César Gámez Salinas, de 48 años de edad, fue reportado como desaparecido por su familia desde el 13 de noviembre, que salió de su domicilio al parecer tener una pleito o una discusión con su pareja. Se refiere que lo han visto en las orillas de la ciudad e incluso en el exterior de la casa del peregrino. Siendo las 7 de la tarde con 10 minutos, es la hora correcta, la temperatura en los 18 grados centígrados. Saludando con mucho gusto a nuestro buen amigo Juan Antonio Martínez Aguilar de allá de Allende. Gracias por estarse comunicando con nosotros. Fíjese que no ha sido identificada la persona encontrada muerta allá en el río Bravo, pues a la altura del ejido Centinela. Esta persona se encontró en el fin de semana y la autopsia que le practicaron reveló que falleció de asfixia por sumersión. Esta información también la detalló el Ministerio Público. Bueno, una persona que fue reportada flotando en las aguas del río Bravo, ¿verdad? Parece presuntamente migrante. No ha sido identificado, ¿verdad? Ya se practicó la necropsia, asfixia por sumersión dio por resultado el fallecimiento. Estamos ahí buceando las fotografías, o sea, los conformados con los cuales tenemos más comunicación, en Honduras, ¿verdad? Entre otros, para ver si hay un dato ahí que nos pueda dar ahí de la identidad y familiares que pudieran declarar. No presenta signos de violencia, solamente los datos característicos que presenta una persona ahogada, ¿verdad? En un río. Pues rasguños, ¿verdad? Eso, yo creo que los contragolpes con piedras o el lugar, más que nada. Dadas las características, ¿verdad? Y la temporada, ¿verdad? Y el movimiento que hay ahorita de migrantes, podría resultar una persona ahí, de ese tipo acá, de ese carácter. Información importante para usted. Más adelante le tenemos el reporte COVID a nivel nacional y desde luego también a nivel estatal. Se han disparado desde luego otra vez Torreón y la capital del estado, Saltillo Capital. Hay más información importante por parte de lo que es la información policiaca. Marco Antonio N. fue localizado lesionado de consideración en su domicilio en el municipio de Allende, Coahuila. Fue trasladado a un hospital de aquí de Piedras Negras. Las investigaciones ya se están realizando, ya se está hasta el momento. Se desconoce lo que ocurrió. Así lo da a conocer Santiago de Jesús Espinosa Guía. Reporta un lesionado en la ciudad de Allende, Coahuila, ¿verdad? Al parecer agredido físicamente, por agresión física. Ahorita la policía de la agencia de investigación criminal se encuentra investigando el asunto, ¿verdad? Esperamos que la persona se recupere para obtener más datos de la propia voz de su declaración y haga imputaciones relativas. Debido a la gravedad que presentaba, al parecer la persona se encontraba impedida para declarar. Esperamos su recuperación pronta, ¿verdad? Y sobre eso obtener ahí información. Información importante para usted, ¿cómo termina el día de hoy o cómo inicia el reporte COVID? El día de hoy se registran 43 nuevos casos en Coahuila, incluyendo una defunción que es en Acuña, Coahuila, un hombre de 83 años de edad. Los casos son distribuidos de la siguiente manera: 15 en Torreón, 11 en Saltillo, 6 en Francisco y Madero, 5 en Matamoros, 2 en Monclova, 1 en Piedras Negras, 1 en Frontera, 1 en San Juan de Sabinas y 1 en San Pedro de las Colonias. Saltillo, al momento, tiene casos activos, 365 casos activos. No hay que bajar la guardia. Torreón 307, Monclova 107, Sabinas 88, San Juan de Sabinas 85, Musqui 62, Francisco y Madero 60, San Pedro 56, Matamoros 51, Frontera 47, Piedras Negras 43 casos activos, en Cuatro Ciénegas 32, en Acuña 20, en Parras de la Fuente 17, Ramos Arizpe 17, Nava 15, San Buenaventura 11, 9 en Arteaga, 5 en Allende, 4 en Abasolo, 2 en Zaragoza, 2 en Castaños, 2 en Morelos, así como Villa Unión, Nadadores y Viesca, Ocampo 1, General Cepeda también, Guerrero 1,
Y así hasta pues en Sierra Mojada no hay, en Jiménez no hay, en Escobedo tampoco, en Progreso tampoco, en Hidalgo tampoco, en La Madrid ni en Candela no hay casos nuevos de COVID. Hasta el momento son 98,650 casos, incluidos 7,517 decesos a lo largo de la pandemia. Sí. 20 meses, ¿eh? 20 meses. 20 meses. 7:15 es la hora correcta. 7:15, la temperatura bajó un grado, estamos en los 17 grados centígrados. Temperatura mínima ya entrada la noche se espera en solamente en los 7 grados centígrados. Vamos a entrar de lleno con la información local y le comentamos que ya todos los alcaldes, señor Bailón, pues ya andan entregando pues las últimas obras antes de que pues ya entren también su administración. Primero van a, están entregando obras, pero también tienen que entregar cuentas. Algunos de ellos, como el 15 de diciembre, que va a ser Julio Long. Así es. En San Juan de Sabinas, que por cierto, el día de hoy empezó el proceso de entrega-recepción. También lo va a hacer en el municipio de Nava, también va a ser estos días 15, todos van a ser en los días a mediaciones de mes prácticamente. Nava va a hacer lo propio, tengo entendido que Claudio Mario Bres Garza va a hacer lo propio. Viene el gobernador del estado, Miguel Ángel Riquelme Solís, a acompañarlos a ese informe de actividades. Pero también déjeme darle a conocer que están entregando obras. Claro que sí, y fíjese que hubo el arranque de obra en el libramiento República, y el alcalde, Claudio Mario Bres Garza, comentó que estará terminado antes de que terminara él su administración, y estas fueron sus palabras. Y en aras de respetar sus horarios como el mío, nuevamente muchas gracias. A nombre de las estimadas regidoras y los señores regidores del Ayuntamiento de Piedras Negras, gracias por estar con nosotros, a los representantes de los medios de comunicación, don Juan Morales de La Tijera y el ingeniero Anselmo Elizondo como director de obras públicas del municipio, además del de La Voz, le damos a usted los buenos días. Hace una semana estuvimos a unos cuantos metros de aquí, que es el bulevar Pérez Treviño, para arrancar una obra que tiene un valor de 3,500,000 pesos en mejorar la carpeta asfáltica de uno de los tres carriles de este bulevar Pérez Treviño, desde la calle de Veracruz hasta la avenida Durango, que producto de fallas en el subsuelo ha presentado movimientos que ya lo hacían hasta peligroso para el conducir a un automovilista en su recorrido por este tramo. Como ustedes quizás que pasan por esa bulevar Pérez Treviño podrán ver, se trabaja y se espera que inclusive unos días antes de las 3 semanas que se dijo, esté totalmente terminada esa obra de Pérez Treviño. Pues a una semana de haber iniciado esa obra, ahora nos encontramos en este bulevar República, que enmarca estos 32 estados de nuestro país, y que en este se van a hacer varios tramos que son muy importantes. Para quienes nos vean a través de la televisión, nos escuchen a través de la radio, nos lean a través de algún diario, en esta obra se van a impactar 1,150 metros adicionales, 1,150 metros para ser muy concretos. Se van a hacer 10,560 metros cuadrados de nuevos pavimentos, levantando las carpetas actuales, que como en este tramo que estamos frente al fraccionamiento Doña Pura, ya podrán ver que está todo quebrado y que más adelante su condición es todavía peor. Habrá 6 tramos en todo este bulevar República que se harán nuevos, que suman 1,150 metros lineales, 10,560 metros cuadrados de nuevas carpetas. Aquí, frente al Palacio de Justicia, aquí frente a Doña Pura, en Cumbres, en la Rotonda del Avión, y hay más información importante para ustedes. De luego quieren terminar a tambor
batiente. quieren terminar así está el de Acuña, San Juan de Sabinas, que hoy estuvo también haciendo lo propio, se anunció allá en Torreón, Coahuila, desde luego el parque Las Noas, que es el puerto de Las Noas, que es parte de este teleférico que puso en marcha y que terminó en este mismo año y que a lo largo de todo esto va a ser una inversión de más de 56 millones de pesos. Pero la situación no es esta, mire, fíjese. La situación es de que los maestros ya se cansaron de que les dieran largas, por cierto, los maestros, sobre todo los maestros de Ramos Arizpe, se pusieron de acuerdo, licenciado, y exigieron a su presidente municipal que les consiguiera aquí en la vecina ciudad del Paso del Águila, bueno, más de 500 vacunas para igual número de maestros que podrían ser aplicadas en esta misma semana. Y le voy a decir de qué se trata. No existe un hecho científico que compruebe la caducidad de la efectividad de la vacuna CanSino. Así es. Afirmó el jefe de la jurisdicción sanitaria. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, es que puede estar activa. ¿Qué tantos años? ¿Sabía usted que una vacuna contra el COVID podría estar durando en el refuerzo casi 10 años? Así es, señor Bailón, pero sí había muchos rumores de que la vacuna CanSino pues nada más tenía un cierto tiempo. Cierto tiempo, exactamente. Entonces es por eso que los maestros andaban muy inquietos. De que pensaban que ya se había caducado o, ¿cómo se dice? Vencido. Exactamente, vencido, perdón, pues la aplicación que hicieron, la efectividad. Exactamente, de esta vacuna. Ellos también lo están haciendo, señor Bailón, de que los vuelvan a vacunar para, por si es otra, de otra marca, no sé, la Pfizer o las que sí estén aprobadas por la Unión Americana. Para el cruce. Para el cruce, exactamente. Más que todo para el cruce de ellos mismos. Muchos, ese es su interés. Sí, definitivamente que sí. Aquí en Piedras Negras tengo entendido que se podría dar esto después del que el Consejo de Salud pueda aprobar esta vacunación. Pero escuchemos al doctor Iván Alejandro Moscoso González, que es el jefe de la jurisdicción sanitaria número uno. Pues todavía no existe algún aviso, todavía no existe alguna instrucción que se nos haya dado en general a todas las jurisdicciones o en general al sector salud, de que ya iniciemos una revacunación o que iniciemos la aplicación de una tercera dosis o un booster, como se conoce en Estados Unidos. No tenemos todavía ese ordenamiento de nuestras autoridades, por lo cual lo que nosotros seguimos haciendo es darle capacidad, una mayor capacidad al abasto a estas personas que no tienen ninguna protección con ninguna dosis, para ir avanzando en cuanto a porcentaje de población vacunada. Realmente no existe alguna información científica que hasta la fecha haya sido publicada en cuanto a eficacia o seguridad, que son los principales objetivos que se buscan en los estudios científicos, que se hagan de manera masiva. No se ha realizado algún estudio en cuanto a estos objetivos, si en dado caso se combinan los biológicos, como tú los mencionas, Pfizer y CanSino, a diferencia de algunos otros biológicos en donde ya se han establecido estudios científicos, como lo son entre Moderna y Pfizer o entre Moderna y AstraZeneca, en donde sí se cuenta con evidencia científica de los objetivos de seguridad y eficacia al momento de combinarlos. Sin embargo, con CanSino y con Pfizer no existe esa evidencia, por lo cual ustedes pueden accesar a las páginas oficiales del Gobierno Federal, de la Secretaría de Salud, en donde no recomiendan hacer esta combinación por la falta de evidencia. En dado caso de que alguna persona quisiera hacer o quisiera acceder en algún otro país con otro biológico, pues bueno, eso ya correría bajo el riesgo de personal del individuo.
Bueno, pues, son exactamente las 7 de la tarde, ya con 25 minutos, 7 con 25, que no se le haga tarde prácticamente. Si usted va a salir, tenga mucha precaución, una chamarrita cualquiera, porque sí está fresca la temperatura del día de hoy. Nos confiamos de que en la tardecita pues sí está, pues no tan fresco, y pues salimos así sin nada, señor Bailón, y hay que cuidarnos de estos cambios bruscos de la temperatura, por cierto que la tenemos en los 17 grados centígrados. Tenemos más información local, y fíjese que con gran éxito, pues se llevó la campaña, la de salud municipal y también DIF Piedras Negras. Ellos realizaron una caravana para la aplicación de la vacuna, pero esta es la vacuna de la influenza. Así que pues hay que también considerar aplicar esa vacuna. Sí, porque son los mismos síntomas, definitivamente es la misma problemática que puede detonar el COVID. Así es, y esta información la dio Ernesto González, él es el director de salud municipal. 400 y 500 vacunas, ¿verdad? Sin embargo, la convocatoria está hecha de 9 de la mañana a 12 de la tarde, ¿verdad? O hasta agotar asistencia. Tiene que venir en la UCA. Así es, se van a estar aplicando aquí con en carro, ¿verdad? Y se va a estar aplicando aquí lo que es la vacuna. Los vacunadores, los enfermeros van a estar acudiendo directamente al vehículo. Recuerden que toda vacuna va a brindar una protección después de 7 días de la aplicación, que es más o menos lo que el cuerpo tarda para producir esta inflamación que se necesita para producir los anticuerpos necesarios que va a producir la vacuna. ¿Hay alguna reacción a algunas personas? Sí, toda vacuna tiene reacciones, ¿verdad? Las que más llegamos a encontrar es el dolor de cabeza, el dolor muscular, fatiga, cansancio, puede llegar a haber fiebre. Y para eso es aconsejable tomar paracetamol, en dado caso de que no sean alérgicos. En dado caso de que llegaran a ser alérgicos, acudir al médico para dar alguna otra opción. Bueno, hay más información importante para ustedes, son exactamente las 7 con 27 minutos, 7 con 27. Esta es una información que si tiene un adulto mayor que está en caso vulnerable, por favor anote lo siguiente: el DIF Coahuila ya abrió el comedor ubicado en Frente de Barrocas. Ahí, Frente de Barrocas, se encuentra el comedor en las instalaciones del DIF estatal. Desde luego, para que pues atender a estos adultos mayores con la modalidad de llevar todo en beneficio a los adultos mayores que son vulnerables, que están vulnerables. Así lo da a conocer el coordinador del DIF estatal en esta región, desde luego a Valente Eleazar Chávez, coordinador del DIF Coahuila. Las reglas que nos marca nuestro Comité de Salud aquí en la región norte, pues seguimos trabajando tanto con la modalidad como para llevar, como con la modalidad para comer en el mismo comedor. Esto pues es una manera híbrida, de tal manera que también depende de cómo se siente el abuelito. Esto quiere decir que si los abuelitos ya se sienten seguros de incorporarse, pues así lo pueden hacer. Nuestros comedores tienen un horario de 9 a 2 de la tarde, donde ellos van a poder asistir, van a poder convivir y van a poder disfrutar de este plato calientito de alimento que se les ofrece día con día de manera gratuita. Pero también están aquellos abuelitos que deseen asistir de manera para llevar, el cual pues ellos asisten, se les da el alimento y ellos se lo retiran y se lo llevan a su domicilio para poder consumirlo. Y pues esta modalidad es la que estamos ahorita implementando, no nada más aquí en Piedras Negras, sino en toda la región, de acuerdo a la comodidad de cada uno de ellos. Comentando que la mayoría ya está vacunado, ya cuentan con sus certificados de vacunación. Nosotros ya también estuvimos por ahí apoyándoles con la impresión del mismo y cerciorándolos que invitarlos a aquellos que no se han vacunado, pues que sí lo puedan hacer. Si han estado incorporando nuevos abuelitos en cada uno de los comedores, han sido esporádicos, 3, 1, 5, dependiendo donde sea la ubicación, y así es como lo hemos estado trabajando con ellos. Bueno, hay información importante para ustedes, desde luego en estos precisos instantes exhorta Miguel Ángel Riquelme Solís a que los próximos posadas se celebren al aire libre. Es lo más recomendable. Al aire libre. Esto se trató en lo que es el Consejo de Salud de La Laguna. Así es. Es lo más recomendable porque pues sí, pues se ha visto más contagio, nos estamos relajando mucho, estamos en semáforo verde, no hay que pues
relajarnos para que no cambie. Sí, definitivamente que sí. Ya vemos que en Europa cómo están, en Francia. Hay que cuidarnos mucho. En Estados Unidos sigue siendo los índices más altos de mortandad por parte del COVID. Exactamente, y bien lo decía usted, señor Bailón, que esto pues también pues afecta también a la economía. Digo, acaban de reabrir los puentes internacionales, le afecta tanto lo de la pandemia como lo de las caravanas, que también más adelante le estaremos dando a conocer lo más actualización de las inmigrantes y lo más que hay. Importante, lo más importante, la sana distancia, el gel antibacterial, definitivamente, si no se ha, bueno, fíjese, uh-huh. Dice, en Estados Unidos ya van a empezar este próximo miércoles a aplicarlos a menores de 5 años de edad. Exactamente, y lo mejor de todo también es de que a los que ya pues puedan pasar a la Unión Americana y que tengan pues menores de edad, pueden poner la cita y los pueden vacunar allá. Se les recomienda hacerlo. Allá es... Muy bueno. Pfizer. Así es. Es Pfizer y también la Moderna. Así es, así que pues hay que estar bien informados para que si usted tiene un menor de edad y puede pasar, pues la ideal es también que haga cita para que lo atiendan y se le apliquen la vacuna allá en los Estados Unidos. Tenemos más información local, fíjese que continuamos realizando obras aquí en Piedras Negras con una inversión sin precedentes en 3 años de administración pública. Esto lo dijo el director de Obras Públicas, el ingeniero Anselmo Elizondo. Totalmente, totalmente son vialidades pues que ofrecen una garantía a todos los nigropetenses y a todos los inversionistas, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que muy contentos de esto, yo creo que también con todo el apoyo de la gente, ¿verdad? Recuerda tú todo el pago del predial, bueno, pues aquí se ve reflejado, ¿verdad? La inversión en Piedras Negras no es otra cosa que el conjunto de todas las aportaciones de los nigropetenses. Se han hecho obras importantes, ingeniero, durante estos 3 años de administración, importantes para la gente porque les van a durar mucho tiempo. Sí, sí, mira, tú aquí puedes ver cómo, bueno, esta administración, pues en agradecimiento a todas las aportaciones de la gente con sus impuestos, con su pago predial, bueno, pues es donde nosotros contribuimos como gobierno para regresarles ese apoyo, que es otra cosa más que de ellos. Y con esto, pues es un beneficio, ¿no? Porque trasciende a nuevas generaciones, y hablar bien de Piedras Negras, pues es apostarle el futuro de los hijos de aquí, de toda la familia. Totalmente. Y más información importante para ustedes, son exactamente 7:33, 7:33 la temperatura en el ambiente, licenciada, en los 17 grados centígrados. Hoy la temperatura descenderá a los 7 grados centígrados, pobres pájaros sin nido. Hay información importante, se sigue con el programa de venta de materiales a bajo costo, la venta de cemento a bajo costo, donde el bulto del producto cuesta 145 pesos el bulto, indicó el delegado de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo en esta región, Marcos Aldaña. Sí, seguimos trabajando lo que son los programas del Banco de Materiales, en el cual continuamos nosotros vendiendo el cemento a bajo costo, un costo de 145 pesos por bulto, y el cual pueden adquirirlo todos los nigropetenses asistiendo aquí a las oficinas de la Secretaría de Inclusión y Desarrollo Social, ubicadas en la calle Zaragoza, número 405 Sur, en la Colonia Centro. Aquí con mucho gusto les atendemos y les explicamos cómo funciona lo que es el Banco de Materiales. Y para lo de la inscripción a las tarjetas La Mera Mera, seguimos, todo el año está abierto. Digo, nosotros trabajamos conforme a las oportunidades que podamos registrar. Tenemos un cierta cantidad de beneficiarios, y conforme vayamos teniendo movimientos en lo que es el padrón, obviamente les damos el espacio para las personas que están solicitando este beneficio. Pero sí es bien importante que vengan, que quienes estén interesados acudan aquí a las oficinas, y igualmente con mucho gusto los atendemos. Les explicamos cómo funciona, cuáles son los requisitos, y sobre todo pues que puedan adquirir este beneficio que el gobernador
pone en manos de los nigropetenses para que puedan adquirir los beneficios de la tarjeta La Mera Mera, que son descuentos en muchas partes. Yo te hago un comentario, pues el de la licencia, el de las placas, en las inscripciones en el CECITEC y en el COVACH, y que al final de cuentas pues contribuyen a la economía de las familias nigropetenses. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 35 minutos, 7:35, la temperatura en el ambiente, exactamente los 17 grados centígrados el día de hoy, aquí en Piedras Negras. Recuerde, lo estamos transmitiendo en vivo desde 16 y Monterrey, a un costado de la presidencia municipal, y el teléfono es el 878-145-9734. En otro orden de ideas, le comentamos que la Secretaría de Cultura continúa con el programa Compartiendo la Lectura. Este programa consiste en regalar o donar un libro para promover la lectura aquí en la población. Fíjese que afuera de la oficina de ahí de Coordinación de Cultura ponen una mesa donde tienen libros. Usted puede pasar, ver los libros que le interese, se puede llevar uno, o sea, es gratis, son de los que van donando, y también se le invita de que si usted tiene libros que no, Dónenlos. Puede donar, así que pues van intercambiando y así se fomenta la lectura. De esto precisamente habla Carlos Flores Revuelta, él es el coordinador de la Secretaría de Cultura. Iniciamos un programa permanente aquí, la coordinación en la región norte de la Secretaría de Cultura, que es Compartamos Lecturas. Es un programa muy sencillo. Nosotros recibimos acervos bibliográficos que recibimos de personas, de particulares, para destinarlo, y muchas veces los enviamos a diferentes centros que creemos que pueda aprovecharse ese material. Sin embargo, hay una gran, mucha abundancia, y sobre todo lo que estamos con esto es propiciar ese compartir el gusto por la lectura. Toda persona que tenga algo que ofrecer, que quisiera compartir con otro lector, pues está una mesa en forma permanente en horario de oficina aquí fuera de la coordinación, donde se reciben libros, pero igual la gente que quiera leer puede pasar y llevarse un libro, el que le guste, y llevárselo para, totalmente gratuito, llevárselo para disfrutar de él. Entonces, lo que se trata de propiciar, repito, es de generar esa dinámica de lectura donde se dé cumplimiento al objetivo que tiene la Secretaría de promover la lectura y sobre todo también promover el libro. Entonces, que el libro tenga esa que cumpla con su objetivo por el que fue editado y que sea leído. O sea, muchas veces nosotros tenemos en nuestra casa multitud de libros que ya no los volvemos a tocar y que a lo mejor podemos compartir. Hay otros que a lo mejor queremos guardar, como conservar como un tesoro, por algo, una cuestión afectiva o por gusto nada más. Pero sin embargo hay mucha lectura que podemos quizá compartir y aprovechar también de fomentar este buen hábito de la lectura en personas que no tienen el poder económico, por ejemplo, para tener acceso a ese tipo de publicaciones. Más información importante para ustedes, desde luego, son exactamente las 7:38. Vamos rápidamente al pronóstico del tiempo. Pues ya tenemos en la línea telefónica al ingeniero Edgar Carballido con mucha información importante del pronóstico del tiempo. Es el Frente Frío número 10, tengo entendido. Ingeniero, me da mucho gusto saludarle. ¿Qué nos depara el inicio de esta semana, definitivamente, dentro de estos frentes fríos que están llegando, desde luego con mucha frecuencia, a esa región norte del estado de Coahuila, Zaragoza? Ingeniero, adelante con el pronóstico del tiempo. Les digo que estamos muchas tardes ahí a los compañeros en el estudio, y sobre todo buenas tardes también en el auditorio. De hecho, sí, como bien dices, el frente frío está generando, estará bien gran parte de toda esta semana, es importante en la teoría atmosférica. Con eso estoy diciendo que durante gran parte de la semana habrá cambios importantes, tanto de lo que será frente frío, viento del norte, descenso de temperatura, e inclusive posibilidades de lluvias por ahí de
entre el miércoles y jueves. Habrá de estar entrando una cascada de frentes fríos a partir de mañana martes, durante el miércoles y lo que será el fin de semana. De hecho, ya inclusive en algunas partes de lo que es la parte sur-centro de Estados Unidos, está habiendo ya importantes nevadas en lo que es la parte norte de los estados norteños con la frontera de nosotros. Entonces, bueno, estaremos pendientes y atentos de cómo evolucionan los frentes y que van a estar llegando. Esto quiere decir que en las partes serranas, y es un aviso a tiempo y con tiempo desde ahorita, para que la gente que vive en las zonas y rurales, y sobre todo las zonas serranas de los estados de Chihuahua, Tamaulipas, Nuevo León, inclusive también de aquí el estado de Coahuila, estará viendo heladas importantes casi por ahí la tarde noche del miércoles, y yo a todo lo que será miércoles, jueves y viernes, e inclusive hasta sábado y domingo, porque hay alerta también en lo que refiere a Estados Unidos de que posiblemente las lluvias podrían extenderse a lo que será el domingo de Pascua y la parte también serrana de acá de lo que será los estados que hago mención de aquí de lo que refiere acá a México. Entonces, estaremos puntualmente avisando con tiempo y a tiempo las condiciones que estarán generando estos frentes fríos. Entonces, pues es lo que tenemos al momento, temperaturas todavía templadas durante el día, frías por la tarde y noche, y pues no se diga en la mañana, frecuencia de rocío matinal y sobre todo alguna presencia posiblemente de neblina. Es la información que tenemos al momento, licenciado auditorio. Te lo agradecemos, buen inicio de fin de semana y como siempre, síguete cuidando, ¿no? Nos exhortan a no relajar esto del COVID. El COVID-19 está con nosotros, estamos aprendiendo a vivir con esto. Ya estamos vacunados, pero más sin embargo, pues tenemos que cuidarnos. Me da mucho gusto saludarte, ingeniero, un gran abrazo. Cuídate mucho, que pases muy buenas noches. Igualmente, como siempre, por oportunidad y espacio, que pases una excelente tarde-noche. Y si es así, responden, nos encontramos y nos vemos el día de mañana. Gracias, hasta luego. Gracias, esto fue el pronóstico del tiempo. Siendo las 7 de la tarde con 42 minutos, es la hora correcta, 7:42, la temperatura en los 17 grados centígrados. Fíjese que la directora de Banco de Sangre, Silvia Valles, habló para Cuarto Poder Noticias Coahuila y ella explicó y platicó sobre todo que ya se preparan para hacer campaña de vacunación precisamente para contar con estas unidades y sean suficientes, ya que se aproxima esta temporada navideña, así que tienen que estar prevenidos. Vámonos con Silvia Valles. Ya sabemos que diciembre es un mes difícil en cuanto a la donación voluntaria, porque por las fiestas no permiten que la gente pueda tener tanto acceso a la donación y tenemos urgencias extremas normalmente en este periodo que ya lo esperamos, ya sabemos que así es. Entonces empezamos a programar más campañas, ya pasando la segunda semana de noviembre vamos a empezar a hacer. El día de mañana está con nosotros en una campaña de donación altruista el personal de la clínica de especialistas. Ellos van a venir aquí, también eso es lo que ellos hacen regularmente, promueven dentro de la clínica los trabajadores la donación voluntaria y con esto se obtienen unidades de sangre que van a estar disponibles para la clínica. Sigue siendo insuficiente para poder atender el 100% de las unidades. Hoy estuvieron con nosotros dos donadores altruistas, estudiantes de la carrera de químico precisamente. Entonces sí viene gente, pero no es suficiente para atender el 100% de las necesidades. Tenemos que seguir haciendo campañas y desgraciadamente tenemos que seguir pidiéndole a los familiares de los pacientes que requieren una transfusión que consigan un donador. Que estos donadores remunerados no son aceptados aquí, la donación remunerada está prohibida por ley, incluso es un delito penal, entonces estos donadores ya no eran parte de los donadores habituales de nosotros de Banco de Sangre. Ellos donan por dinero y aquí les damos las gracias, no les damos dinero, entonces no,
no nos aumentó la donación y tampoco nos perjudicó en nada esa situación. Son exactamente las 7 de la tarde, ya con 44 minutos. ¿Cuál será el pronóstico del tiempo, licenciada, de nueva cuenta, para que se preparen mañana por la mañana? Pues hay que estar al pendiente. Déjeme decirle que sí, hay que estar al pendiente del pronóstico del tiempo, cambia constantemente. Y fíjese, la temperatura está en 17 grados centígrados, una humedad relativa en el ambiente en 31 grados centígrados. A comparación, cuando iniciamos el noticiero, estaba en 28% la humedad relativa, va cambiando, por eso le digo que hay que estar muy al pendiente de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Para mañana se espera como máxima en 25 grados centígrados, 15 como mínima, y el miércoles 27 y 17 como mínima, así que ahí ya a partir del miércoles hay un 15% de probabilidades de lluvia. Para el jueves aumentan estas probabilidades de lluvia un 59%, y fíjese que para el jueves se espera que solamente la máxima sea en 19 grados centígrados y mínima de 8 grados. Y el viernes va a bajar nuevamente la temperatura, como máxima se espera nada más en 16 grados centígrados, 8 como mínima. Así va a estar el fin de semana, así que pues hay que estar al pendiente de estos cambios bruscos de temperatura, siempre lo estamos recalcando, porque sí nos podemos enfermar, porque pues no estamos acostumbrados así. Y el rápido. Problema es que ahora la sintomatología es la misma, donde nos preocupamos y no nos queremos enfermar. Exactamente. Porque si nos puede pegar el COVID, ya el COVID lo traemos como temor, pero en fin, hay que cuidarse, definitivamente que sí. Agradezco, licenciada, que usted me ha dado la oportunidad de estar con usted en estos momentos. Ingeniero Juan Carlos Morales, siempre al pie de la cureña. Que mañana cumpleaños. Mañana cumpleaños. Vamos mañana a estar de festejo. Hay pastel. Desde luego, Patricio Rodríguez, gracias. Desde luego, Juan Saucedo, Pedro Bailón, Margarita, desde luego también Norma Ruth. Gracias por el favor de su atención. Yo sigo siendo su amigo y servidor Marcos Bailón, y sabe qué, para lo que usted guste y mande. Para ello, yo ahí voy saliendo. Ah, se me faltó Gabriel. También. Gabriel Mesa. No, que yo le voy a reclamar, porque yo cuando no vengo no me manda saludos a mí. ¿Por qué? No, yo a todos los ando reclamando, a Pedro también. ¿No se acuerdan de mí? No, a todos les mandan saludos menos a mí. Mañana nos vamos a acordar. Gracias, yo ahí voy saliendo.